Hola amigos de YouTube, aquí seguimos con el comprobador de válvulas que está debajo de toda la documentación ¿eh? técnica y en el tiempo que ha habido entre vídeo y vídeo me he traducido todos estos papeles desde el italiano al español y me he construido pues la traducción del manual del italiano al español que corresponde al manejo y al uso de este comprobador de válvulas, ¿vale? Bueno, pues voy a quitar los papeles de aquí encima y os paso a explicar un poco el comprobador de válvulas por la parte de fuera antes de abrirlo, ¿vale? Voy a quitar los papeles. Bueno, os voy a contar lo que he entendido hasta ahora con, el, con la traducción del, del manual, ¿eh? que es una traducción que va del alemán, del original. Del manual original alemán al italiano y del manual italiano al manual en español. ¿Mm? Bueno, pues lo que he entendido es lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a seguir el mismo orden del manual. Este conmutador, que es el conmutador VN, se utiliza para las pruebas de las válvulas. ¿eh? VN, este que veis aquí. Y. En la primera posición FB se comprueba si tiene cortocircuito entre los electrodos y si el filamento está abierto. Y en las otras posiciones, en estas de 2, 2.5 y 4, se seleccionan los diferentes voltajes para los filamentos de las válvulas. El conmutador U, que lo tenemos aquí, este de aquí, sirve para la prueba con el adaptador o para el estudio de las características de las válvulas. Mediante este conmutador se puede eh, insertar el instrumento en los siete circuitos de una válvula y se puede medir tanto la tensión como la corriente. Este eh, se utiliza con esta parte de aquí del, del comprobador para conectar lo que es el adaptador a la radio y colocar la válvula en el adaptador y poder medir desde aquí. La válvula tal como está funcionando en la radio, ¿vale? Bueno, y aquí es donde se selecciona con el conmutador U. Luego, el conmutador V, que es este de aquí, eh, se utiliza para insertar los diferentes rangos de voltímetro de corriente continua y alterna, ¿vale? Las medidas de, de voltaje de corriente continua y alterna son estas dos bornas de aquí. Que debería de poner aquí una V, que no sé por qué no la pone, ¿vale? Pero aquí, estas son las dos que miden los voltajes y aquí debería estar indicado V. ¿Por qué no lo está? No lo sé, lo desconozco, pero lo mismo que están los ohmios y están los ohmios, aquí tenía que estar V. Bueno, sigamos. El conmutador GW, que es este de aquí, GW, quiero que lo veáis bien, a ver, aquí está, GW. El conmutador GW es un conmutador combinado. En la primera posición más y en la primera posición menos. Esto sirve para cambiar de polaridad. En la tercera posición para, lo, para insertar el, 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 el rectificador que lleva dentro ¿eh? y poder medir voltajes en alterna como si fueran voltajes en continua, porque lo rectifica. Y en la cuarta posición, aquí, para la comprobación de válvulas. ¿Vale? Así que tenemos Vn y Vn. Cuando este está en Vn, esto lo tenemos en la posición Vn. Bueno, sigamos el conmutador VA que es este de aquí, pues eh, tiene una posición V para medir voltios, una posición A para medir amperios, una posición que pone VK, que creo que es para medir el voltaje de reja con respecto al cátodo, y una posición llamada VH, que es para eh, medir el voltaje de reja con respecto al filamento, ¿eh? en las válvulas que no tienen cátodo. Esto es para las válvulas con cátodo. Esto es para lo mismo, pero con las válvulas sin cátodo. Bien, y aquí tenemos el conmutador MA, ¿eh? que lo que hace es señalar las distintas escalas de corrientes. Desde 0,25 amperios, 1 amperio. No, perdón, 0,25. Eh, esto tiene que ser miliamperios. Esto tiene que ser 1 miliamperio. Esto tiene que ser 10 miliamperios, 100 miliamperios 1 amperio y 5 amperios. Bien. Y aquí tenemos los zócalos en el lado izquierdo. Aquí tenemos una serie de zócalos que van desde el, desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 9A. ¿Eh? Y luego tenemos 11, 14, 15, 12, 13. ¿Vale? Y aquí tenemos otra serie de zócalos distintos. ¿Mm? Si veis aquí no están numerados, aquí sí. ¿Eh? y aquí tenemos la otra mitad de zócalos bien ahora vamos a hablar de esta mitad de aquí de aquí para allá vale vamos a hablar de esta mitad de zócalos eh, estos se utilizan para comprobador de válvulas y estos se utilizan para comprobar eh, las válvulas con los adaptadores hacia la radio vale hacia la radio o hacia el amplificador le quitamos la válvula al amplificador colocamos el adaptador colocamos la válvula sobre el adaptador y se pueden hacer las pruebas aquí bueno, pues más o menos y aquí tenemos los adaptadores. Bueno, pues más o menos ya tengo explicado el cómo funciona esto. Ahora lo que quiero hacer es abrirlo y revisarlo por dentro. Quiero verlo por dentro cómo está. Así que vamos allá. He olvidado indicar, siempre se me olvida algo, que estas dos bornas de aquí sirven para medir capacidades en microfaradios y estas dos de aquí son las que sirven para medir corriente en amperios. ¿Mm? y aquí tenemos un botón que es para pulsar y ajustar el, el instrumento de escala cuando se mide microfaradios y se ajustan con este potenciómetro de ajuste que aquí tenemos un botón ¿eh? que pone R que también sirve para ajustar junto con este potenciómetro de ajuste el medidor para poder efectuar las lecturas en ohmios si os fijáis aquí tenemos una, una lectura de kiloohmios y aquí tenemos una lectura que va de 0 a 100 unidades. Esta escala hay que traducirla. ¿m? Y esta otra se puede hacer la lectura directa. ¿Vale? Y creo. Ah, bueno, sí. Y aquí tenemos el conmutador de tensión. ¿m? Un conmutador de tensión externo. Este, este es la tensión de red. Que puede ir alimentado desde 110. Este equipo eh, puede ir alimentado desde 110 hasta los 220 voltios. ¿m? Y aquí tenemos una lámpara de neón. Que está hecha un poco un churro. ¿Eh? Esta habrá que revisarlo y, y arreglarlo bien, ¿eh? que parezca una lámpara de verdad. Y creo que ya no me queda ya ningún detalle, creo que ya lo he explicado todo, todo, todo. Lo único que no he explicado han sido los adaptadores. Pero bueno, eso ya llegaremos en su momento. De momento, ahora lo que quiero es abrirlo, como he dicho, e inspeccionarlo por dentro. Vamos allá, vamos a hacerlo juntos. Bueno, os cuento, he sacado todo lo que había aquí. ¿eh? Y lo que había aquí era, por ejemplo, pues de este lado, el cable que se conecta. Al, a la radio ¿eh? para luego conectar aquí la válvula. Y aunque la válvula físicamente esté aquí, es como que estuviera dentro de la radio. Y aquí quedan una serie de tornillos que debía de ser esto que yo oía cuando saqué la caja: que había clac, 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 Esto debían de ser los tornillos. Y lo que he sacado han sido una serie de, de zócalos, como podéis ver, ¿eh? que son. Eh... Para traducir un tipo de zócalo a otro tipo distinto de zócalo. ¿Mm? De momento eso es lo que veo. No veo otra cosa. Y también hay algún otro zócalo por ahí. Como por ejemplo este. Bueno, este es lo mismo. Sí, lo mismo. Para, tra para traducir un, un tipo de válvula a otro tipo de válvula y poderla enchufar aquí. Y aquí tenemos unas pinzas de cocodrilo que no tengo ni idea de a dónde van. Y que van metidas ahí dentro. Eso habrá que averiguarlo. Y luego aquí tengo una serie de piezas, por ejemplo esto que parece ser una bobina, esto otro que es un trozo de alambre, y esto otro que parece una lámpara de neón. ¿Mm? Bueno, pues todo esto lo tengo que averiguar. Esto sé que son zócalos, pero todo esto de aquí lo tengo que averiguar a ver dónde va y ver qué hago con ello y si falta o si no falta o qué es lo que ocurre o si eso es un repuesto simplemente. Vale, así que nada, continuemos. Bueno, esta pieza ya sé lo que es. Esto es un conjunto ¿eh? que por un lado va para conectarse aquí en una de estas de estos terminales ¿eh? aquí con esta con este terminal en, en forma de, de ojal abierto ¿eh? y aquí lleva un condensador que es de 100 nanofaradios y 1500 voltios de prueba no perdón 1000 voltios de prueba eso significa que si esto es un 1000 voltios de prueba, esto debe de ser un 400 voltios aproximadamente. ¿Mm? Y aquí, pues tiene la terminal para conectar en la caperuza de la válvula. ¿Vale? Bueno, pues vamos a recoger estas piezas: ¿eh? el piloto, la bobina, el alambre y el condensador. Y ya vamos a levantar esta parte de aquí. Voy a proceder a sacar los tornillos que están uno aquí, otro aquí, otro aquí. Aquí no hay. Este de aquí falta. Tenemos otro tornillo aquí. Y otro tornillo aquí. Y parece que por en medio ya no hay más. Voy a sacar esos tornillos. Este de aquí que falta creo que lo he encontrado aquí dentro suelto. ¿eh? Y lo he guardado. A la hora de montar ya lo revisaré. Voy a sacar los tornillos y vamos a levantar esto. Ya he levantado eh, la placa esta. ¿Eh? Ya lo he levantado del maletín y como podemos ver el maletín está totalmente vacío. Ahí hay un muelle suelto, ahí hay un muelle suelto, ahí hay algunas partículas de algo que también está suelto como de madera. ¿Eh? Hay unos pocos de signos de mo, sí, hay unos pocas manchas de moho por ahí. Y aquí lo que tenemos, aquí lo que tenemos es, ahí en la esquina hay algo. Que lo voy a mirar ahora después. Y me da la impresión de que es un huevo de cucaracha. Un antiguo huevo de cucaracha. Me da la impresión de que es así a simple vista. Aquí tenemos unos contactos que son para las eh, baterías, las pilas, que esto llevaba. Y aquí veis que llevo una especie de alojamiento muy probable para meter aquí las pilas y enganchar la conexión con esto y alimentar el circuito a través de, de estos contactos. ¿Vale? La corriente continua para el. el la medida de ohmios ¿eh? porque estos contactos hacen contacto aquí en estas en estas otras dos pletinas que hay ¿eh? a la hora de cerrar el equipo bueno pues vamos a darle la vuelta y vamos a inspeccionar ahora la caja por dentro ¿eh? lo que os he dicho eso de allí y estas partículas que hay ahí abajo y ese muelle voy a verlo en un momentito y ahora os cuento si hay alguna novedad bueno ya he sacado lo que había ahí en el lateral y ahí había varias cosas escondidas estaba el muelle, dos mitades de una pieza de baquelita que están rotas, esto de aquí que es una pieza que parece un contacto metálico, ¿eh? y esta otra pieza blanca que no sé de dónde es. Así que como esto no tengo ni idea de dónde está ni de dónde viene, lo voy a recoger todo en una bolsita de plástico para que no se pierda, y cuando averigüe de qué es esto o de qué no es esto, entonces ya tomaré una decisión con respecto a estas piezas. Ahora vamos a coger esta brocha. Herramienta muy útil en el taller del electrónico. Y vamos a limpiar bien todos los rinconcitos y a retirar todo el polvo que hay por aquí, partículas y demás. Así que nos toca limpieza. Mirad toda la porquería que ha salido. La hemos concentrado aquí en el centro. Y lo que vamos a hacer ahora eh, ha sido revisarla para que no haya ninguna piececita, ninguna bolita, ningún tornillito pequeño por dentro. Lo único que hemos encontrado ha sido este trocito de baquelita. Que sí que pertenece a una pieza de algo. Entonces, este lo voy a apartar y lo voy a guardar. El resto es todo tierra y polvo y suciedad. Y esto lo voy a recoger ahora, metiendo una hoja, una hoja de papel, sobre la hoja de papel pongo todo el, toda la tierra y lo retiro. Y ahora vamos a limpiar después esta zona de aquí que, que todavía no la he limpiado. Ya está, ya tenemos todo limpio. ¿Mm? Ya hemos sacado todo el polvo y todos los restitos de cosas que veo por ahí dentro. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a colocar aquí ahora el comprobador puesto a la vuelta y vamos a verlo por dentro cómo es. Bueno, pues aquí lo tenemos ¿Mm? y lo que podemos ver, bueno, pues es el, el transformador de alimentación aquí en este lado, el contacto para las pilas, conmutador, 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 instrumento de medida, conmutador, 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 Bornas por aquí, Bornas por ahí también, por esa zona. Esto que no tengo ni idea de lo que es. Y zócalos. Bueno, pues aquí es donde se va a acabar este vídeo. Porque ahora lo que voy a hacer va a ser comprobar con este esquema que tengo aquí. Con este esquema. Comprobar que es cada cosa. Cada cosa aquí en los, en los circuitos correspondientes. Porque esto tiene mucha tela. Mucha tela. Esto está todo alambrado, este sistema de montaje alambrado, típico de la época de los años 1935-1940. Incluso habréis visto radios, radios que van alambradas igual el mismo, el mismo sistema. ¿Mm? Y bueno, pues nada, esto hay que ahora cogerlo con paciencia e ir buscando cada cosa, lo que es, a dónde va, a dónde no va y, y cómo está. Así que hasta el próximo vídeo amigos, espero que os haya gustado el vídeo hasta aquí y adiós. Hasta el próximo vídeo.